no vais a tener problemas a largo plazo. Aquí, si es un tratamiento de media intensidad, baja intensidad, como soy responsable, el dueño de la empresa, de la, ¿qué hacemos con la gente? En esa foto a lo mejor no se ve muy bien. Porque hemos experimentado de todo, especialmente yo, como soy responsable, el dueño de la empresa, de la, ¿qué hacemos con la gente? Porque le publicamos todo, entonces lo que hacemos, lo que decimos, la gente lo utiliza. Entonces, este es un caso de alta intensidad de tratamiento del párpado superior, que ya vamos a ver. Si vais a hacer un tratamiento de alta intensidad, que es decir, el equipo lo vais a setear entre 10 y 15 con el Beauty Tech este, y vais a tener una duración de entre medio segundo o un segundo del arco eléctrico, y los punticos lo vais a poner entre un milímetro y medio milímetro, ese es uno de los efectos que va a tener inmediatamente durante la cicatrización de los párpados superiores, que es decir, unas costras importantes. Pero si hay costras, eso no significa que hay problemas, porque las costras son también normales. Pero si lo vais a hacer de nivel de media o baja intensidad, normalmente las costras no se forman. Esa es otra foto de donde quitamos un lunares. Creo que 4 semanas después todavía se veía una marca. Después de 10 semanas no se veía ninguna marca. Yo quiero ir a este punto aquí. En esa foto a lo mejor no se ve muy bien. Sí, hay las costras y también está muy roja. En esa fase de la cicatrización todavía es casi normal. Esa es una fotografía muy importante. ¿Por qué? Esos son 3 o 4 semanas después del tratamiento. Y como veis, el párpado es está muy rojo. Ese es porque les hemos hecho un tratamiento de alta intensidad. Y el problema de eso es que, afortunadamente, aunque le vais a hacer tratamientos, le vais a fallar haciéndole un tratamiento de alta intensidad, no vais a tener problemas a largo plazo, porque después la piel se va a ajustar solita, se va a arreglar solita. Lo que va a pasar cuando vais a hacer un tratamiento de alta intensidad al párpado superior, después de la cicatrización vais a tener picazón, sensibilidad, sequedad de la piel, una sensación de picadura continua. Eso, pero durante unas semanas. Y también vais a tener laxidad de la piel. Ese soy yo, creo, después de un tratamiento normal de salplasma. Ese soy yo después de unos, creo, unas semanas después, no me acuerdo exactamente cuándo. Pero ya vais a ver cómo en la piel, eso es inmediatamente después de las costras se cayeron. Ese creo que una semana después, ya como se ve, la piel ya se ha cambiado, está más apretada que lo que queremos. Eso soy yo, creo, 18 meses después del mismo tratamiento. Entonces, los párpados superiores ya todavía han mejorado de estiramiento, de tensión. Entonces, el proceso de estiramiento, tensión, va a ser un poco a largo plazo. No es simplemente durante la primera semana de cicatrización, va durando unas semanas. Por eso decimos, y que eso está asociado también a la posibilidad de tener hiperpigmentación. Esa posibilidad normalmente con los tratamientos de medio nivel lo vas a tener entre los primeros 3 meses. ¿Por qué? Porque dentro de los primeros 3 meses todavía los fibroblastos siguen cambiando. Entonces podéis tener ese problema. Entonces esa foto, con muchas otras, fue tomada
inmediatamente antes del tercero tratamiento. Ahí ya hice dos tratamientos al plasma, uno con punticos y uno con el método spray, el método spray lo llamamos en inglés. Eso es inmediatamente antes. Esto es 6 semanas después del tercero. Entonces, estaba mejor antes. Aquí estaba mucho mejor que después. Pero a ver, ¿qué pasó? Pero eso es, después lo comparamos porque hicimos también unos tratamientos a otras personas conmigo, utilizando el equipo de la misma manera. Eso que sí. Eso es, poco a poco está mejorando. Eso no me acuerdo exactamente cuándo, aquí hay unas fechas, pero están poco a poco mejorando. Después de una semana, después de esa foto, todavía mejorando. Entonces, eso es un dibujo que hice yo cuando no podía dormir. Tengo insomnio. Entonces no podía dormir y dije, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer un dibujo del estiramiento de la piel con intensidad muy alta, porque entonces lo que descubrimos es ese efecto, que también ese efecto lo tenemos también, lo reportaron también con el Plexer, por ejemplo, el mismo, lo reportaron con el Plexer. El problema es que nadie, cuando hay esos efectos, nadie dice nada. Entonces, cuando descubrimos eso, porque en la literatura, el problema que tenemos en ese sector es que queremos vender. Entonces, cuando algo pasa mal, no hablamos nada, no decimos nada. Pero lo que como personas responsables, nosotros queremos decir cómo están las cosas. Y también, si tenéis otros equipos, por favor, utilizarlo bien. Entonces, lo que pasa casi en todos los casos, si vais a hacer un tratamiento de intensidad, digamos, mediana, si ese es el estiramiento de la piel, ese es la laxidad, aquí vais a hacer el tratamiento. Hasta este punto vais a tener la cicatrización. Es decir, los punticos, vas a tener las costricas y se caen. Aquí, si es un tratamiento de media intensidad, baja intensidad, entonces empieza el estiramiento de la piel. Empieza y mejora poco a poco dentro de las semanas. Pero, si lo vais a hacer de alta intensidad, no vaya a tener ninguna marca, no va a tener nada, no va a tener tampoco cicatrices. Pero lo que va a tener es, la primera semana después de la cicatrización va a tener un estiramiento muy importante, mucho mayor que lo hubierais tenido si hubierais hecho un tratamiento de media intensidad. Pero después de una semana o algo así, empieza ¿cómo se llama? Laxitud, que la inflamación de la piel. La piel sigue muy inflamada, empieza la laxitud de la piel, y una laxitud que dura meses, 2-3 meses, poco a poco, pero la cosa muy importante es que poco a poco va mejorando hasta tener el efecto deseado. Pero tenemos esos meses donde los clientes dicen, pero a ver, ¿qué me has hecho? He tenido los ojos hinchados, no puedo dormir. ¿Pero qué me haces? A ver, también te da 1.500.000. Que por el plasma y todo eso. A ver. Entonces, por eso es importante hacer los tratamientos bien, especialmente de los párpados superiores. Eso, afortunadamente, les hemos hecho tratamientos de todos los tipos a las personas. Eso, afortunadamente, lo tenemos en los párpados superiores, no en el inferior, afortunadamente, no en otra parte de la cara. Entonces, en otra parte de la cara podéis hacer un tratamiento un poco más agresivo. No hay problema.